Muy bien, seguimos aquí en la Biblioteca Pedro Mir, en el Auditorio Manuel del Cabral, en la celebración de este Seminario Internacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID en América Latina. Este es un seminario que está organizando varias instituciones de la República Dominicana, entre ellas el Ministerio de Interior y Policía y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está reuniendo a un grupo de profesionales de toda América Latina para analizar todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana en cada uno de nuestros países y la convivencia después de haber pasado esta pandemia del COVID. Es un seminario sumamente interesante, le estaremos dando cobertura, como decía Julio, durante todo el desarrollo del programa. Lo haremos con una serie de invitados, tanto internacionales como nacionales, que están haciendo sus intervenciones en el seminario y conversarán con nosotros aquí ampliamente. Es un seminario de mucha importancia, de mucha trascendencia, y por eso estamos nosotros aquí siempre cubriendo este tipo de cosas. Pero continuamos, ¿verdad?, con lo que es la cotidianidad, con todas las cosas que tienen que ver, y seguimos con los comentarios. Vamos con doña Consuelo. Adelante, doña Consuelo. Muchas gracias, señores. Buenos días. Con mucha nostalgia estoy aquí en la UAS. Saludo a Luis y a Pedro, que ya están aquí. Ay, Luis, sí, y Pedro, ya. A la izquierda y derecha. A Luis Ramírez. Saludos. Luis Pedro Jiménez. Hasta ahora, después seguirán. Seguirá integrándose más parte del equipo. Estoy con la mascarilla. Señores, póngase la mascarilla. El COVID ha resurgido aquí, en Puerto Rico, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y a nosotros, los, ok, de mayor edad, pues nos está dando muy duro. Somos los que estamos recibiendo más, vamos a decir, problemas con la repetición del COVID, porque nos está matando. Punto. Las personas de 65 años en adelante. Tenía que hacerle esta recomendación. Mire, Interior y Policía, República Dominicana, el gobierno. Esto es muy importante, este seminario, porque es una demanda nacional que la seguridad de los dominicanos, la seguridad ciudadana, tiene que encarrilarse definitivamente. Dice así, el 75% de los dominicanos considera la criminalidad como el principal problema del país. ¿Recuerdan cuando presentó RCC Media? RD Elige, que en primer lugar salió la preocupación de los dominicanos, la criminalidad, la seguridad o la inseguridad. El 75% de los dominicanos considera la criminalidad como el principal problema del país. Los delitos que atentan contra la vida y la integridad física de los ciudadanos, la violencia ejercida de manera específica contra las mujeres por cuestiones de género y los que afectan el patrimonio de familias son los fenómenos que más perturban la vida pública y privada en la República Dominicana. El gobierno de la República Dominicana ha elaborado una estrategia integral de seguridad ciudadana que prioriza la atención de estos fenómenos con un lente puesto en la experiencia ciudadana. Después, aquí en la, a continuación, cuando conversemos con nuestros invitados, el mismo Eury y don Julio, todos, Pedro, Luis, vamos a hablar sobre este seminario internacional, seguridad ciudadana y convivencia post-COVID en América Latina. ¿Qué es lo que se ha diseñado? Algo muy, muy bien elaborado, ¿eh? Este seminario. Bien, por otra parte, permítame decirle que desde México, el defensor del pueblo, el doctor Ulloa, Pablo Ulloa, nos ha enviado un discurso que hizo, en donde dice: el defensor del pueblo pide a la comunidad internacional auxiliar a Haití ante violaciones de derechos fundamentales. Pablo Ulloa dice que Haití vive una profunda crisis de derechos humanos. El defensor del pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, manifestó ayer martes que Haití vive una grave crisis de derechos humanos
y que esta se produce ante la indiferencia, óiganme esto, de las grandes naciones. Ante ustedes, procuradores, defensores y garantes de los derechos, pido a la comunidad internacional acudir en auxilio de Haití, no porque sea vecino de la República Dominicana, sino por los altos niveles de violencia y criminalidad que nos permiten decirles que hay una flagrante violación de los derechos fundamentales ante los ojos de todos los estados, puntualizó Ulloa en un comunicado que recoge sus declaraciones. Recuerden que el doctor Ulloa es presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Señaló que en la actualidad los haitianos no gozan de los derechos fundamentales a la salud, educación, alimentación, así como el libre tránsito, debido a la lucha entre bandas y el gobierno de esa nación. En una reunión de los procuradores de derechos, defensores del pueblo y ombudsman que se desarrolla en la Ciudad de México, lo cual, sinceramente, apuntala lo que es la posición del gobierno y de la República Dominicana, que la comunidad internacional tiene que intervenir en Haití. Precisamente, en esa nota también se explica cómo la comunidad internacional ha hecho una serie de reuniones, Estados Unidos, México, Canadá, que sí, el gobierno del primer ministro Ariel Henry pidió una intervención en su país y su gabinete, y esto sencillamente se le ha dado para atrás, que sí, que sí no, que se van a reunir, y ahí está Haití desangrándose, y ahí está República Dominicana recibiendo toda aquella tragedia haitiana, aquí en su propio suelo. Entonces, yo quería simplemente decir lo siguiente. Voy a decirle una cosa antes de presentarles algo. Van a seguir subiendo, según las informaciones de hoy, el presidente de la Reserva Federal. Oye, esto es... Ay, mamá. Y aquí también. Esto es el Consejo Editorial del Washington Post. La Reserva Federal, el presidente, el señor Powell, dijo, Jerome Powell, que hay que seguir subiendo los intereses. Las tasas de interés siguen subiendo. Las tasas de interés, aunque se produzca una recesión. Eso es el Consejo Editorial del Washington Post hoy. Le estamos haciendo, ustedes saben que nosotros nos dedicamos especialmente a buscar estas noticias internacionales de política, de economía, sociales, etcétera, porque influyen y determinan lo que nos sucede a nosotros. Cuando la Reserva Federal estornuda, nosotros sacamos el pañuelo y nos limpiamos los mocos. Neumonía. Si la Reserva Federal estornuda, nosotros sacamos el pañuelo y nos limpiamos los mocos aquí. Nos internan por neumonía. Y nos internan por neumonía. Entonces, y hasta COVID, ¿no? Dice Jerome Powell y sus colegas que tiene justamente hoy una reunión. La Reserva Federal tiene justamente hoy una reunión para tratar el caso de la inflación, que dicen ellos, sigue obstinadamente alta, a pesar de que hay algunos que la gasolina bajó, que si los pollos bajaron, pero en sentido general es una inflación que no cede. Entonces, ellos están planteando en una reunión que tienen hoy,
y para diciembre tomar la decisión de volver a subir las tasas. Dice, y oigan, a Magín Díaz, querido Magín, oye esto, Magín. Van a tomar decisiones difíciles y a veces impopulares para la salud de la economía estadounidense, dice el Consejo Editorial del Washington Post. Este es uno de los momentos para el presidente de la Fed, Jerome Powell, y sus colegas. Su reto es hacer lo necesario para domar la amenaza de inflación, incluso si tiene consecuencias políticas y provoca una recesión. Ahí se los dejo, porque yo creo que no hay que, no más pregunta magistral de lo que entonces tendríamos que hacer aquí. Bien, ya Julio habló de las reuniones que tuvo la jefa del Comando Sur de la Armada de Estados Unidos, la generala Laura Jane Richardson, que también tuvo ayer una participación muy interesante, no solamente en lo militar, en la batalla de las carreras, en una graduación donde asistió también el presidente, sino también al dejar inaugurada la Fundación Mauricio Báez, en la Fundación Mauricio Báez, la Feria de la Salud de la Mujer. Me hizo sentir muy bien de que una persona de esta categoría tan alta, jefa del Comando Sur, mujer por primera vez en la vida, también se ocupe del problema de la mujer, de los genocidios, de la falta de oportunidades. Dice ella, estamos luchando contra el COVID, estamos luchando contra una serie de situaciones, pero no hay que olvidar la situación de la mujer. ¿Ok? Que mientras la región y el mundo superan la pandemia del COVID, no se pueden olvidar de los feminicidios. Muy bien por usted, generala. Qué bueno que usted sacó tiempo para eso. Y quiero dejarlos con esto que les voy a mostrar. Generala, a nuestro ministro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? También, que ha estado acompañando a Laura Jane Richardson. Lo siguiente. Estas son dos fotografías que le voy a presentar. Año 2000, atención de amorfa, general. ¿Qué es el cargo del general? Teniente general. Ministro de Defensa. Porque es el ministro de Defensa, es un general de tres estrellas. Una gran persona. No, una belleza. Teniente general. General de tres estrellas. Sí, señor. Sí, claro, el único. Claro. ¿Y cuando Trujillo era generalísimo? El generalísimo, porque ya era un cargo. Tenía como 10. Cada día él se ponía una diferente, exacto. Pero lo que manda la Constitución actual es, primero, una estrella general, sí. O lo que denominan los cuerpos armados, general de brigada. Muy bien. Dos estrellas, mayor es general. Un mayor general, y tres estrellas, que es el único, es el ministro de las Fuerzas Teniente Armadas. General. Si Teniente es de la Marina, general. Es un almirante. Exacto. Si fuera de como la Marina. Como ellos son almirantes, aquí está un almirante acompañando a la generala. Por el tema de la Armada, el almirante, Cristóbal Colón. Atención, exacto. Por eso es que yo, a mí me encanta trabajar, se lo voy a decir así, con estos muchachos, porque ellos saben todo. Pedro Guardia. Pedro sabe de la Guardia más de lo que usted se imagina. Que no se vayan, porque tenemos que hablar de Guardia y narcotráfico. Ay, mi madre. Bien, de amorfa. No, tiene nada que ver con eso. No, es esto que yo le voy a decir. Búsqueme, Jovita está allá, en el estudio, Jovita. Un saludo donde quiera que se encuentre. Jovita, búscame. Y a yo. El jefe, en el 2016, cadena de noticias,
2016. Me avisan cuando salga la fotografía. Ok. Marzo, 11 de marzo, 2016. Jefe Comando Sur de Estados Unidos. ¿Todavía no ha salido? Tenga, pues avísenme. Ya, ya, tenga el aire. Doña, ese equipo es duro. Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, cadena de noticias, 11 de marzo, 2016. República Dominicana no soporta más inmigrantes haitianos. Ahí está. Reconocen el gran problema nuestro. Mírenlo ahí. Ahí está. No tenemos monitor de frente. El jefe, el jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, General John Kelly, dijo que la República Dominicana ha ido más allá de su capacidad solidaria en favor del pueblo haitiano, y la realidad es que ya no soporta más inmigrantes de esa nación. 2016, John Kelly, jefe del Comando Sur, lo que es Laura ahora. Sus declaraciones fueron recogidas en el marco de una visita que ofreció en las Islas Bahamas y fue consultado sobre el tema de las emigraciones que salen sin control desde el país haitiano a todas las islas del Caribe. Más inmigración ilegal. Eso es el jefe del Comando Sur en el 16, en el 2016. Más inmigración ilegal añadirá más carga a los recursos dominicanos, ya con una demanda que excede su capacidad. La población extranjera indocumentada en la República Dominicana, mayormente haitiano, consume el 30% del presupuesto de salud. Señores, es el jefe del Comando Sur en el 2016 que dice todo esto. Lo puede encontrar en Google. Ese era el general Kerry. ¿Ok? Kelly, perdón, John Kelly. 2021. Aquí está otro jefe del Comando Sur. Listín Diario. 21 de abril del 2021. Me avisan cuando lo pongan también en pantalla. Ya lo están poniendo. Ya lo están poniendo. Ahí está. Ya. Jefe Comando Sur. Está puesto ya. En el 2021. República Dominicana merece una frontera segura. Situación de Haití es compleja, complicada, y sé que les afecta. Jefe del Comando Sur, en este caso, el almirante Craig Fuller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, reconoce que cada nación merece fronteras seguras a propósito de la inestabilidad política que continúa sacudiendo al vecino Haití. Es una situación muy compleja y sé personalmente que les importa a ustedes, a los dominicanos, y también al ministro de Defensa, Díaz Morfa. Y sí vamos a tener discusiones a profundidad sobre el tema. Entiendo que cada nación merece fronteras seguras. Eso dijo el anterior jefe del Comando Sur, el almirante Gray Fuller, Listín Diario del 21 de abril del 2021. Con esto yo los dejo, porque yo creo que la comandante general Laura Richardson puede enterarse de lo que decían los antecesores comandantes del Comando Sur sobre nosotros y Haití. Uno dijo, John Kelly, en el 2016, jefe Comando Sur, RD no soporta más inmigrantes haitianos. Y el otro, el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fuller,
21 de abril del 2021. República Dominicana merece una frontera segura. Muchas gracias. ¡Cambio fuera!